Hola mis emprendedores de la moda, bienvenidos una vez más a los tutoriales de Acol de Moda. Continuando con nuestro taller deportivo femenino, hoy vamos a trabajar un short deportivo. Este lo podemos hacer en un algodón perchado, en una tela que tenga muy buena caída, puede ser tela rígida, puede ser tela semilicrada. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, active la campanita, síganos en nuestras redes sociales como Acol de Moda. Si tienen la posibilidad de unirse, con mucho gusto le esperamos los sábados, tenemos proyectos muy lindos para ustedes. También tenemos un taller totalmente virtual de pijamas que encontrarán el link aquí en la descripción del video. Para este short necesitamos la medida de contorno de cadera. En nuestra tabla de tallas, las medidas de cintura, contorno, busto, puño, están anotadas las mitades. Entonces, si yo tengo 100 de contorno, voy a trabajar con 50. En ese orden de ideas, vamos a trabajar con nuestra talla M, que de contorno tiene 50. Si en el trazo dice cesta de contorno, es la sexta parte de 50. Siempre trabajamos con las mitades. Voy a trabajar la talla M, que de contorno tiene 50. Trabajamos un rectángulo marcando mitad de contorno más 2, 50, 25, más 2, 27, por mitad de contorno. Marcamos la medida de la curva delantera que aparece en la tabla de tallas, que en este caso es 3.5. Marcamos la mitad y prolongamos esta línea derecha. Esta línea debe ir paralela al orillo del papel. Para darle la forma al tiro, entramos 2 centímetros en la línea de base de tiro, subo 5 centímetros, marcamos 1.5 en el vértice y conectamos estos puntos. Marcamos el largo total del short, generalmente 10-12 centímetros del tiro hacia abajo o ya el largo que quieran, más corto o más largo. 3 centímetros para el doblez o bajo. La medida que tengo acá la trasladamos y trazamos una linecita recta. Tenemos el delantero. Marcamos un rectángulo de ancho mitad de contorno más 2 centímetros. Para el tiro marcamos la mitad de contorno. Si quiero un tiro largo le puedo dar mitad de contorno más 2. Cerramos el rectángulo y marcamos la medida de la curva delantera que tenemos en nuestra tabla de tallas. Busco de este punto a este la mitad y prolongo una línea paralela al orillo del papel. Marco 10-12 centímetros más 4 o el largo deseado más 4 de doblez. 5 centímetros para la curva por 1.5 y 2 en la cintura. Línea recta, línea recta. Vamos a cortar todo por la línea. Para la parte posterior debemos tener cortado el delantero sin trabajar diseño. El diseño siempre se trabaja luego de haber trabajado la parte posterior. Entonces no trabajamos bolsillos, pretinas, nada. Lo dejamos así básico, básico y trazamos la parte posterior de la siguiente forma. Vamos a fijarlo con un alfilercito.
marco 3 centímetros en la bota, 1 centímetro hacia abajo del punto de tiro y la sexta parte de contorno menos 2 centímetros. Contorno tengo 50, 6 por 8, 48, la sexta es 50, 8.2, menos 2, 6.2. Sexta de contorno menos 2. En el costado marcamos 2 centímetros en bota, 3 en la base, 4 en la cintura, entramos 2 y subimos 3. Unimos este punto con este vértice, levantando el patrón delantero, vértice, y subo 8 centímetros para poder trabajar la curva. De este punto me devuelvo con 8. Marco 1 centímetro hacia abajo y sexta parte de contorno menos 2 centímetros. Sexta de contorno menos 2, 3, 2, 3 en la base, 4 en la cintura, entro 2 y subo 3. Unimos puntos. Con una curva muy suave, volteamos la curva, la regla que me quede la parte más recta hacia arriba, curva. Para trabajar la curva posterior yo puedo utilizar el sisómetro o lo puedo hacer a mano alzada. Uno este punto, la idea es pasar justo por el punto de delantero. Y acá tengo mi curva posterior, siempre pasando por este punto. La podemos cortar toda por la línea. Tengo ya delantero y posterior, vamos a trabajar bolsillos. Para esto, lo primero que hay que hacer es bajar 2 centímetros en el centro frente delantero. Con una curva suave lo traigo al costado. En todos los pantalones, absolutamente en todos, hay que hacer esto para darle la forma semicurva a la cintura. Bajo 2. Ahora vamos a definir el ancho de la pretina. Como este short está a la cintura y la pretina viene ancha, esta pretina la puedo dejar terminada de 8 centímetros. De 8, de 6, de 7, lo que ustedes le quieran dejar. Si yo la voy a dejar de 8 centímetros, le quito 7 centímetros para dejarle de una vez 1 centímetro de costura. Para mi pretina de 8 le estoy quitando 7 centímetros después de haber bajado los 2. En la parte posterior los mismos 7, pero en el tiro, al lado del tiro, le voy a quitar la mitad, mitad de 7, 3.5, solo la mitad para que no me vaya a quedar corta de tiro atrás. Aquí le marqué los mismos 7, pero en el centro, en el tiro, la mitad de 7, 3.5. Y cortamos. Todo depende del ancho de su pretina. Si ustedes van a dejar una pretina angosta de 4 centímetros, pues le quitan 3, siempre dejando 1 centímetro para costura. Vamos a dibujar nuestro bolsillo. Para el bolsillo lateral abierto, normalmente entramos 6 centímetros y bajamos la medida de puño más 2. Puño tengo
12.5 más 2, 14.5. Lo puedo dejar línea recta o lo hago con una curva suave. Lo puedo dejar más cerrado o más abierto, ya es al gusto de cada uno. Prolongamos esta línea, la línea de aplome, la vamos a prolongar, que me va a dar el ancho de mi bolsillo. De fondo de bolsillo le puedo dejar 10, 12, 14 centímetros, ya depende la profundidad del bolsillo que le queramos dejar. De 12 está bien. Voy a calcarlo por el doblez. Este lo podemos calcar en la misma tela para no sacar vistas ni falsos. Papelito en doble. Marcamos la boca de bolsillo y la cintura. Teniendo ya el bolsillo cortado, lo colocamos con el delantero y cortamos la boca del bolsillo los dos al tiempo para que me queden exactamente iguales. Acá ya tengo mi bolsillo listo. En la parte posterior le puedo colocar un bolsillo de parche. Para el bolsillo le puedo entrar 6 centímetros para todas las tallas. Como tiene una pretina ancha, le voy a bajar solo 4. Si es una pretina angosta, le pueden bajar 6. Es 4. Y al lado del tiro, 5. Por la medida de puño, que es 12.5. O ya el bolsillo también al gusto. Puede ser un bolsillo de parche, un bolsillo de ribete. Lo pueden dibujar exactamente para mirar a ver cómo les va a quedar. Y luego lo calcan, dándole costuras, dándole el doblez. Para el bolsillo le entramos del costado 6 centímetros. Marco 4 o 6, dependiendo del ancho de la pretina. Un centímetro más al lado del tiro, o sea que si aquí bajé 4, acá le voy a bajar 5. Por la medida de puño del ancho de mi bolsillo, o si lo quiero más ancho también, ya depende del diseño. Vamos a marcar la pretina. Para la pretina vamos a medir cintura delantera más cintura espalda sin tener en cuenta costuras. Entonces un centímetro de costura, un centímetro de costura. Tengo 50 centímetros, 50 y 50, 100, 102. Debo cortar una tirita de 102, de 50, de 51, por 8 en doble, por 9 en doble, dejándole un centímetro de costura. Vamos a dejarle 2 de costura, porque va a llevar un resorte o elástico. Bueno, acá tengo mi pretina completa. Voy a colocarle un elástico de 4 centímetros. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Se marca con una tiza un centímetro de costura, los 4 de mi resorte, que para que le quede con un flojo o un jueguito, le dejamos 5, un centímetro más. Hay varias formas de colocar el elástico, ¿no? Pero esta queda bien linda. Entonces marco un centímetro, que es la costura. Luego marco 5 si vamos a trabajar un elástico de 4.
ya lo tengo marcado ahí con tiza. Cerramos la pretina, que me quede en forma circular. Se cierra la pretina, que me quede un círculo. Y le vamos a pasar una costura máquina acá. Luego cortamos el resorte o elástico con esta medida menos su cuarta parte. O sea que, recuerdan que esto tiene 100. La cuarta parte de 100 es 25. 100 menos 25, vamos a cortar el resorte de 75. El elástico de 75 centímetros, dijimos que de 4 centímetros de ancho. Cerramos también el resorte en forma de cilindro. Se remata uno sobre el otro. Aquí ya lo tenemos cosido. Le pasamos un pespunte o dos pespuntes, uno a medio centímetro del otro. A este le buscamos, le marcamos mitad y le marcamos cuarta parte para que quede bien definido con una tiza, que se vea bien con una tiza o un lapicito. Y luego vamos a colocar el resorte allá por dentro y le pasamos una costura por acá. Entonces me va a quedar lindo porque me va a quedar recogido hacia arriba y con el resorte me queda con un bolerito o un ruchecito hacia arriba. Bueno, acá tenemos los patrones de nuestro short. Espero los practiquen en todas las tallas. Y como les comenté, este pueden trabajarlo en un algodón perchado, en una tela, en un chaliz, en una tela que tenga caída, incluso en un lino les queda lindo o en un drill. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbanse. Active la campanita para que les lleguen notificaciones. Síganos en nuestras redes sociales como Acol de Moda. Compártanos mucho para que esta comunidad crezca. Si tienen la posibilidad de unirse, con mucho gusto los esperamos los sábados. Tenemos proyectos muy interesantes para ustedes. También les ofrecemos un curso totalmente virtual de pijamas, que en la descripción del video encontrarán el link. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Un abrazo grande.